El abuelo solía ser un hombre de pocas palabras, pero cuando se trataba de las criaturas del monte y contar sobre estas, su semblante se tornaba serio y sus ojos adquirían un brillo peculiar, como si reviviera experiencias pasadas de lo que había marcado profundamente su vida a lo largo del tiempo. Quiero que imaginen cómo era. Un hombre de campo, en el verdadero sentido de la palabra. Con sus manos curtidas por el trabajo duro y su rostro marcado por los años de experiencia. Siempre irradiaba una sabiduría que solo se adquiere en los rincones más remotos y salvajes del mundo. Como en donde vivía. Siempre llevaba consigo un machete afilado y una pistola al cinto. Herramientas indispensables para enfrentar cualquier problema que pudiera surgir en su camino. Era un hombre valiente y decidido, acostumbrado a enfrentar los desafíos de la vida con determinación y coraje. Pasaba la mayor parte del tiempo en el monte como si estuviera buscando algo que solo él podía comprender. A veces desaparecía durante días, incluso semanas, perdido entre los intrincados senderos y los densos bosques, caminando kilómetros en busca de respuestas que solo aquellos lugares perdidos entre montañas y arroyos podían ofrecerle. A pesar de su tiempo en la naturaleza salvaje, el abuelo siempre regresaba a su humilde casita, donde se quedaba atento y sereno. Lo miraba siempre con su café en la mano y su vista perdida en el horizonte, como si estuviera esperando que ocurriera algo importante. Se decía que esa actitud vigilante era el resultado de algún evento traumático que había experimentado durante su juventud. Algo que lo había marcado de por vida y lo había convertido en el hombre sabio y reservado que era. A medida que crecía y convivía a diario con él, comencé a darme cuenta de que guardaba secretos profundos y oscuros. Experiencias que solo revelaría a aquellos que estuvieran preparados para comprender su significado. Como el primogénito y heredero de la sabiduría del viejo, sabía que algún día sería el portador de aquellos conocimientos, listo para enfrentar los desafíos del monte y del mundo con la misma valentía y determinación que mi querido viejo. Pero uno de aquellos días que lo fui a visitar a su jacal, había llegado de la ciudad, eran vacaciones y en ese tiempo estudiaba la universidad. Mi primera parada era precisamente su casa, donde siempre tenía el café hirviendo y el pan listo para comerse. En aquel tiempo no me dijo nada, solo me miró con serenidad y me preparó algo de comida, unos huevos estrellados con un gran plato de frijoles de olla que sabían a gloria cada que los comía. Se sentaba feliz y sereno de verme disfrutar lo que me preparaba y luego de encender un cigarro de hoja, empezó a contarme algo que hasta el día de hoy me tiene imaginando y cuidándome de las cosas que habitan en lo profundo y la inmensidad de aquellos montes que nos rodeaban. A donde los ojos, ni los pies, ni la voluntad de las personas puede llegar. Y cito sus palabras. Juanito, mi hijo, ahora que siento la muerte cerca, me parece prudente revelarte algo que hasta el día de hoy me mantiene en esta vigilia todos los días y noches. Y sé que quizá tu mente no lo comprenda, pero créeme, mijo. Esto que te voy a contar me pasó y quiero que te cuides y estés listo para lo que de seguro ha de venir. Escúchame atento y no hables. Dicho esto, se sentó y respiró profundo mientras se acomodaba sus lentes y le daba una larga calada a su cigarro. Todo comenzó cuando era un joven muchacho como tú, viviendo en las mismas tierras montañosas que ahora parecen una vastedad inexpugnable. Durante las largas noches de invierno, cuando el viento soplaba con fuerza y el frío calaba hasta los huesos, mi padre, que en ese tiempo era un jornalero al servicio de un rico hacendado, reunía a la familia alrededor de la hoguera que usábamos para calentarnos dentro de la chocita, y contaba historias de criaturas misteriosas que deambulaban por los montes. Hablaba de hombres que se transformaban bajo la luz de la luna llena,
de brujas que habitaban en las cuevas más profundas y de espíritus ancestrales que protegían los bosques con celo feroz. Sus relatos estaban llenos de peligro y aventura, pero también de sabiduría y consejos sobre cómo enfrentar lo desconocido. Y es que mi padre vivió encuentros cercanos con estas criaturas, o al menos eso decía. Hablaba de noches en las que había escuchado los aullidos de los nahuales a la distancia, o de sombras oscuras que se deslizaban entre los árboles mientras él cazaba en la penumbra del bosque. Cuando todos nos sentábamos a escuchar a mi padre, sentí una mezcla de fascinación y temor por las criaturas del monte, como las describía. Aunque sabía que muchas de estas historias podían ser solo leyendas, no podía evitar preguntarme si había algo de verdad en ellas. Si había algo acechando en las sombras de aquellos montes que aún no comprendíamos completamente. Pero cuando contaba sobre ciertas criaturas, el silencio descendía sobre la habitación cuando comenzaba a hablar de los nahuales del monte. Su expresión se volvía aún más serena, como si estuviera compartiendo un secreto que pesaba sobre su alma. Y su voz nerviosa nos descolocaba a todos. Los describía como seres conocidos, como hombres que renegaron de Dios y se convirtieron en servidores del diablo. No eran solo personajes de cuentos de terror, sino seres reales que habían sido expulsados de las comunidades debido a su naturaleza violenta y vil. Muchos de ellos elegían vivir en el monte en total soledad, alejados de la civilización y de la mirada de los hombres. Son brujos, practicantes de artes obscuras que buscan poder y dominio sobre la naturaleza y aquellos que la habitan. Esos son los nahuales. Cuando le preguntábamos qué eran aquellos seres y cómo era posible que se pudieran transformar, mi padre solo decía que después de una larga velación dentro de una cueva, permanecían días y noches adorando al diablo hasta que éste se presentaba ante ellos y les enseñaba cómo podían despojarse de su piel y les daba las de un animal. Les confería el conocimiento pleno de cómo podían andar en planos de la realidad que las personas no podíamos ver, y todo ocurría en las horas más oscuras de la noche, que era cuando aquellas criaturas se despojaban de toda humanidad que les quedaba. Se envolvían en una ceremonia oscura y lúgubre, ofreciendo sus almas al Señor de las Tinieblas a cambio de aquel poder y la sabiduría de los elementos. Y luego de una larga conjura y hechicerías es cuando se sometían a una metamorfosis terrorífica, abandonando su apariencia humana para abrazar una forma más bestial y aterradora, una forma entre persona y animal, adquiriendo la figura de una o muchas de las criaturas de la naturaleza. Una vez transformados, aquellos seres monstruosos vagaban por los caminos y pueblos, sumergiendo todo a su paso en el terror y la desesperación. Eran criaturas de la noche expertas en el arte de la caza y el acecho, capaces de desvanecerse entre las sombras y los matorrales con una facilidad diabólica. Sin embargo, su transformación tenía límites. Antes del amanecer, estas abominaciones regresaban a sus guaridas en lo más profundo de las cuevas, temerosas de la luz del sol que podía delatar su verdadera naturaleza y apariencia humanas, condenándolos a la eterna oscuridad. Ahí permanecían durante el día, ocultos en las entrañas de la tierra, aguardando el regreso de la noche para continuar con su reinado de terror. Pero mi padre revelaba que entre ellos, entre aquellos nahuales del monte, había algunos que habían cruzado una línea aún más oscura. Al probar la carne humana, perdían todo vestigio de humanidad y se convertían en depredadores sin corazón. Eran más bestias que hombres. Estos seres son los más peligrosos de todos, afirmaba, alimentando las leyendas de sangre y muerte que se susurraban entre los habitantes de los pueblos perdidos entre sierras y montes. Sus ataques eran conocidos por ser brutales y despiadados, dejando tras de sí un rastro de horror y desolación. Todos los lugareños de aquellas comunidades les temían y evitaban cruzarse en su camino, pues era cierto que eran personas por la mañana caminando
en senderos donde muchas veces se los encontraban, y a pesar de saber quiénes eran, nadie quería enfrentarlos, sabiendo que en las sombras acechaban como criaturas sin alma, cuyos corazones estaban corrompidos por la oscuridad más profunda que abrazaban. Así es como todas esas leyendas de estas abominaciones perduran hasta el día de hoy y perdurarán por siempre, alimentando el miedo y la superstición de aquellos que habitan en las regiones más inhóspitas y peligrosas de estos lugares. En contraste con la belleza y la paz que pudiera darte al contemplar toda la naturaleza que nos rodea, esta también guarda horrores incomprensibles. Así relataba mi padre, y era cuando nos mandaba a dormir, con miedo y con esa idea en mente y la zozobra de escuchar ruidos raros en la oscuridad y la lejanía. Aunque conforme íbamos creciendo, eso se nos olvidaba al enfrentar la dura realidad de la miseria y la pobreza en la que crecíamos. Pero una de esas noches, y sin esperarlo, es cuando todas estas historias cobraban sentido, y es cuando mi vida dio un giro al perder más que inocencia en aquella ocasión. Recuerdo que era un día soleado y tranquilo en nuestro pequeño pueblo, cuando un hombre mayor y muy extraño, de ojos claros y mirada torva, llegó vendiendo guajes por las casitas, además de cuerdas de Ixtle y sombreros que la gente le compraba. En cuanto pasó por la casa, mi hermana pequeña, curiosa como siempre, se acercó a él cuando le ofreció algunos dulces. Le acarició su carita y ese semblante en el rostro era inquietante cuando la tocó. Eso me dio mucha desconfianza, sobre todo por esa mirada y la forma en que la tocaba. En aquel entonces éramos inocentes, confiados en la bondad de los extraños, pero aquel hombre parecía amable, explicando que viajaba de pueblo en pueblo vendiendo sus productos. No obstante, algo en su mirada me hacía sentir desconfianza, aunque no pude identificar qué era exactamente. Después de un rato se retiró y nosotros continuamos jugando en el patio, pero la tragedia golpeó esa misma tarde mientras estábamos jugando a las escondidas. De repente mi hermana desapareció. La buscamos frenéticamente por todas partes, llamando su nombre y explorando cada rincón del pueblo, pero no hubo rastro de ella. Cuando mis padres se enteraron, se desató el pánico. Muchos vecinos se unieron a nosotros para buscarla. Pero por alguna razón, una sospecha surgió en mi mente. El hombre de los guajes y las jícaras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras le contaba a mi padre mis sospechas. Enfurecido y temeroso por la seguridad de su hija, el hombre tan solo tomó su machete y, sin vacilar, se dirigió hacia el monte. Y yo, como el mayor de los hijos, me uní a él en su búsqueda desesperada de mi hermana. Y así nos adentramos entre caminos y senderos con el corazón latiendo con fuerza y nuestros ruegos de poder encontrarla, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. La oscuridad del monte parecía devorarlo todo a su paso, pero estábamos decididos a encontrarla sin importar los peligros que pudiéramos enfrentar en nuestro camino. Recuerdo que buscamos incansablemente. Cada rincón del monte parecía esconder un nuevo misterio. Pero mi padre estaba decidido a no regresar sin encontrar a su pequeña. El cansancio comenzaba a hacer estragos en nuestros cuerpos, pero no podíamos permitirnos descansar mientras mi hermana estuviera desaparecida. Después de horas de caminar, llegamos a una hondonada donde se divisaba una choza de aspecto sombrío, construida con palos y palma, y a primera vista parecía vieja y abandonada, pero un destello fugaz en su interior nos indicó que aún había vida dentro de ella. Con el corazón en un puño, nos acercamos a esta y nos aventuramos a entrar. Lo que encontramos en el interior fue una visión sacada de nuestras peores pesadillas. Sangre seca cubría las paredes y el suelo, trozos de carne y entrañas dispersas por doquier, huesos y animales en estado de descomposición que dominaban el espacio con su hediondez. Fue lo que encontramos. Mi padre palideció, y sus ojos se abrieron con temor al comprender la gravedad de la situación. «¡Es la guarida de uno de ellos!», susurró con voz entrecortada.
Debemos irnos de aquí, antes de que esa cosa regrese. Y al escucharlo, tan solo sentí un escalofrío al darme cuenta del horror de lo que estábamos presenciando. Pero antes de marcharnos, mis ojos se posaron en algo familiar al fondo de la choza. Era el vestido bordado de mi hermana, aquel que mi madre le había confeccionado cuando cumplió los 5 años. Mi corazón dio un vuelco en el pecho al reconocerlo y sin vacilar, informé a mi padre del hallazgo. Sus palabras se cortaron en el aire y su rostro, reflejando una mezcla de esperanza y temor mientras se acercaba al vestido, fue lo siguiente. Con manos temblorosas lo recogió del suelo y lo sostuvo con ternura como si aquel pedazo de tela fuera el último vínculo con su pérdida. Era evidente que estábamos más cerca de encontrarla, pero también estábamos más cerca de la verdad detrás de su desaparición. Y fue el momento de asomarnos a un pequeño cuarto, donde había una cama manchada de sangre, y entonces la visión se hizo insostenible. Vimos su cuerpo, o lo que quedaba de él. Estaba en una posición imposible con sus pequeñas piernas dislocadas que la mantenían en una postura dolorosa y aberrante. Estaba destrozada, desfigurada por un tormento que mi mente infantil no podía comprender. Su rostro, antes dulce y familiar, estaba deformado por un rictus de sufrimiento y horror que me heló hasta el alma. Y en ese momento no entendí lo que hicieron con ella, pero fue horrible. La visión de ver a mi hermana destruida de muchas maneras y cómo le arrebataron la inocencia es algo que te deja marcado de por vida. Mi padre, al contemplar este horrible cuadro, tan solo se arrodilló junto a ella y entró en un estado de pánico y locura que me resultaba aterrador por los gritos desgarradores que daba y esa forma en cómo abrazaba su pequeño cuerpo hecho pedazos. La desesperación en sus ojos al ver a su pequeña en aquel estado era agonizante. Una agonía que parecía consumirlo por dentro. Tan solo podía acompañarlo en su sufrimiento, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí en tanto contemplaba la cruel realidad ante nosotros. No sé cuánto tiempo pasamos en aquel lugar, arrodillados junto al cuerpo sin vida de mi hermana. El miedo de que aquello que había hecho esto pudiera regresar y nos envolviera como una sombra oscura y asfixiante. Cada sonido del bosque, cada susurro del viento nos llenaba de una paranoia creciente, como si en cualquier momento el horror pudiera repetirse. Aquello fue un momento de dolor y desesperación que marcaría nuestras vidas para siempre. La inocencia de la infancia se desvaneció en un instante para mí, y fue reemplazada por el frío y el cruel conocimiento de la verdadera maldad que acechaba en los rincones más oscuros del lugar donde vivía y el que consideraba mi hogar. Aunque traté de aferrarme a la esperanza, sabía en lo más profundo de mi ser que ya nada volvería a ser igual después de aquella tragedia. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero de pronto mi padre se recuperó un poco de la escena. Pero en sus ojos ardía el fuego de odio. Un odio indescriptible. Estaba determinado a cazar aquello que había arrebatado a mi hermana de nosotros, y mientras revisábamos un poco la choza, nos topamos con las jícaras, las sogas y los sombreros, y en ese momento supe que el hombre que vendía estos objetos era el culpable de tan horrendo crimen. Pero no entendía hasta ese momento de qué forma. Mi padre tomó una decisión firme y calculada en ese instante. Decidió esperar a que el hombre regresara por la mañana. «Es un nahual», murmuró con un tono gélido en su voz. «Tiene que volver. Y cuando amanezca, cuando esté más vulnerable, vamos a acabar con él. ¡Prepárate!», me advirtió. Y su determinación era visible, además de tener una mirada perdida en un abismo de furia contenida que me indicó lo que debíamos hacer. Así que nos ocultamos detrás de unos troncos, aguardando pacientemente la penumbra. El cansancio amenazaba con vencerme, pero me mantuve alerta todo el tiempo con los sentidos agudizados por la tensión del momento. Casi me vencía el sueño cuando el destello azul del día me alertó.
seguido por la voz susurrante de mi padre. Al despertar de mi letargo, observé el movimiento dentro de la choza. El jicarero había regresado y era ajeno al destino que le aguardaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me preparaba para presenciar el desenlace de aquella tragedia. La justicia que buscábamos para mi hermana y el fin del monstruo que había causado tanto dolor a nuestra familia estaba a punto de comenzar. Y al espiar de cerca al hombre nos dimos cuenta de que no parecía humano en absoluto. Estaba despojándose de la piel de un animal, cubierto de una sustancia grasosa, mientras sus ojos completamente negros parecían reflejar una ansiedad insaciable como si estuvieran poseídos por la sed de matar. Entonces escuchamos los débiles llantos provenientes de un costal que el siniestro personaje llevaba consigo a cuestas. Mi padre no lo dudó ni un segundo. Impulsado por una fuerza homicida, entró de pronto en la escena con su machete en mano y comenzó a asestar golpes al hombre. Este gritaba y manoteaba intentando defenderse desesperadamente, pero el ataque sorpresa lo dejó indefenso frente a la furia de mi papá, que no paró hasta acabar con él. Y mientras esto acontecía, arrastré el costal hasta el patio y lo abrí con precaución. Y ahí, frente a mí, vi el rostro asustado de una pequeña niña indígena. No la conocía, pero supe al instante que también había sido víctima de aquel monstruo. Tan solo lo tomé en mis brazos sintiendo el peso de la tragedia que enfrentábamos y nos abrazamos mientras mirábamos cómo mi padre destruía aquella bestia. Y poco después solo observamos cómo salía de la choza. Su ropa estaba empapada en sangre y un quinqué ardía en su mano. Pude ver la cabeza del sujeto mirándome con incredulidad y su cuerpo hecho pedazos a unos metros. Sin decir una palabra, mi padre arrojó el quinqué hacia el interior de la choza, que comenzó a arder en llamas. Era un acto de justicia, pero también de purificación. El fuego devoraba la oscuridad que había habitado en aquel lugar, llevándose consigo el horror y la maldad que había dado cuenta de mi pequeña hermana. Aunque sabía que la tragedia nunca se borraría por completo de nuestras mentes, sentí un ligero consuelo al mirar cómo el fuego consumía los vestigios de aquellos horrores. Al regresar a la comunidad, mi padre era un hombre transformado. Había dejado atrás la mirada cargada de odio y dolor, y en su lugar brillaba una determinación tranquila marcada por la experiencia de lo que habíamos sufrido. En el monte, pero además vivió triste y nostálgico hasta su muerte por la pérdida de su querida hija. Después de aquello, devolvimos a la niña a sus padres, quienes habían sufrido la misma pesadilla que nosotros una noche antes. La habían robado y sospechaban del jicarero, pues mucha gente que habitaba aquella comunidad lo había observado durante la noche merodear. Y así, al descubrir que se la habían robado durante la madrugada, comenzaron a buscarla afanosamente sin tener idea que nosotros la íbamos a rescatar. Por supuesto, mi padre relató lo que habíamos presenciado y cómo había enfrentado a aquel hombre, el Nahual del Monte, quedando nuestra historia grabada como una más en las leyendas de aquellas regiones. Lo que sí tengo presente es que el miedo a partir de ese momento se respiraba en el ambiente de la comunidad, y durante mucho tiempo estuvimos en constante alerta ante la llegada de fuereños. Aprendimos a proteger a nuestros hijos y a mantener un ojo vigilante sobre nuestro entorno, siempre listos para enfrentar cualquier mal que se presentara. Debo afirmar que con el tiempo surgieron más encuentros con la oscuridad, pero ahora estábamos mejor preparados. Ya nos habíamos quitado el velo de la incredulidad. Ya habíamos aprendido a defender nuestro hogar y a mantener viva la llama de la esperanza en medio de la negrura. Aunque nuestra vida ya no sería igual después de aquella tragedia, habíamos encontrado la fuerza y la determinación para enfrentar los desafíos y la maldad que nos acechaba cada vez. Nos unimos como comunidad para protegernos mutuamente y preservar la paz y la cordura ante el horror que provocaban aquellas criaturas que de pronto surgían para provocar las peores desgracias.
Quiero que guardes esta historia, mijo. Porque estas palabras que te acabo de decir van a marcar para siempre tu vida, porque tienes un legado que cumplir. Ya siento la muerte cerca. Siento que quizá el día de mañana ya no amanezca, mijo. Y tú vas a continuar vigilando los montes. Te voy a dejar mi casita, mi machete y mi pistola para cualquier cosa. Tiene balas muy especiales. Pero eso luego te lo voy a contar, si Dios me presta vida. Ahora solo voy a descansar un poco porque mañana salgo de nuevo a caminar entre aquellos montes, a perderme unos días, a ver si encuentro algo para que de verdad veas que mis palabras no son mentiras. Termina de cenar, mijo. Termina de comer tus frijolitos y vete a acostar. Yo voy a velar tu sueño y voy a cuidar que ningún nahual del monte venga a llevarte. Y al decir esto, tan solo observé al abuelo cerrar su relato con lágrimas en los ojos y me quedé sumergido en mis pensamientos. El viejo estaba visiblemente cansado y tan solo se retiró a descansar a su cama. Yo me quedé ahí, contemplando su machete afilado, preguntándome qué significaba todo aquello. Fue entonces cuando escuché un largo y extraño aullido en la lejanía, uno que hizo eco y rompió el silencio que me rodeaba. Ni siquiera terminé de cenar, pues sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo y supe que los seres de las historias del abuelo aún merodeaban en el monte, esperando el momento oportuno para atacar y no dejar testigos de su existencia. Y en ese instante, comprendí que cuando el abuelo partiera, recaería sobre mí la responsabilidad de ser el guardián de nuestra familia, de protegerla contra las sombras que acechaban en la oscuridad de los montes. Con el corazón lleno de determinación, me prometí a mí mismo que estaría preparado para enfrentar cualquier peligro que se presentara. Seguiría el legado del abuelo, manteniendo viva la memoria de nuestras raíces y protegiendo los míos contra las fuerzas del mal que acechaban en las tinieblas. Dejo mi testimonio y crean en lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podemos estar en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.